Hello, good evening. Good evening. Hello. it is the time to start the class. Good evening, teacher.: Good evening. How are you?: Fine. I feel very much Very very well,.: Okay, you feel very well.: Yes. yes. Okay. Excellent. Excellent. And what about your job? It was difficult. ¿Cómo estuvo su trabajo? How was your job? Um, relax and easy, not much more. Okay, relax and easy. Excellent. What about Janet? How are you, Janet? Good evening. Good evening. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? Uh. Good. Good. Are you tired? Está cansada. Are you tired? No, con gripe. Ah, you have the flu. Today we was talking about about some illnesses. Hoy vamos a hablar de enfermedades. I have the flu, the the flu too. Me too. Yeah. Now, excellent. Do you remember about the last class? What part was the most important about yesterday's class qué parte fue la más importante o qué le gustó más acerca de la clase de ayer Can you tell me acerca de qué hablamos ayer en la clase going to be going to use uses We was learning about the position. ¿Dónde vamos a poner? ¿Dónde tiene que ir el going to? ¿Dónde va el verbo? ¿Dónde va el complemento? Recuerda lo de la clase de ayer. Yes or no? Yes. Yes. Okay. It was difficult. Easy. ¿Cómo estuvo? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿O so-so, Más o menos. Tell me. ¿Qué calladitos están ahora? Soso. Está? Soso. <laughs> so. Ok, excelente. Recuerden siempre que si tienen dudas, siempre pueden preguntar. Ok. Now, let's start. To the yesterday's presentation. Okay, the last part that we saw was part of the body. We was practicing about parts of of parts of the body, right? Do you remember? Estuvimos practicando, verdad? Where is your hand? Where is your back? Where is your shoulder, where is your mouth, where is your tooth, and where, where is your teeth, or where are your teeth, yeah? do you remember? Estuvimos practic practicando, ¿dónde tenemos las partes del cuerpo, yes? ¿Se aprendieron las partes del vocabulario? ¿Os memorize? Se lo aprendieron o no las partes del cuerpo. Y eso no. Edwin, Claudia. Um, o o están muy calladitos o, o no me escuchan bien. ¿Cómo no, verdad? Sí se escucha bien. Sí se escucha bien. Ah, okay, okay bueno yo no estoy en la clase de ayer pero sí la estuve viendo hoy por la tarde ah y okay parte, sí. okay is excellent now after this is a new topic for today have a plus noun and feel plus adjectives what is the meaning of noun noun y what is the meaning of Adjetivos. ¿Qué es un noun y qué es un adjetivo? vamos a iniciar con esto con la clase de hoy porque ayer vimos ya las partes del cuerpo y vamos a poner en práctica eso. Now, a noun is a person, place o thing. Un nombre puede ser una persona, una cosa o un lugar. Es lo, es lo principal de lo que vamos a hablar, el noun. Se llama nombre o noun. Now, what is the meaning of adjective? What is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es is a word that describe a noun. Es una palabra que describe el nombre. Ya lo vamos a ver en la práctica para que al menos tengan ahí la, la idea de qué es. El adjetivo es eh, descri describir al nombre o brindarnos más información acerca de lo que estamos hablando, acerca del nombre. Prácticamente como una palabra que nos dice no, o nos da más información about the uh, noun, about el nombre. Y el adjetivo describe a noun o pronounce and provide more information about it. Now. This is our first question. What's the matter? What is the meaning of what's the matter? Matter, it means, ¿qué significa matter? ¿Si ¿Ya, le, ya vieron algo de la plataforma o no? No. Matter es dificultad o problema. What's the matter? Usted le pregunta a alguien What's the matter, o le dice What's wrong. What is the meaning of What's wrong? Aquí en What's the matter le está preguntando qué pasa, o si no le está preguntando eh, cuál es la dificultad o cuál es el problema. Esto es principalmente cuando se siente mal de salud. De eso vamos a ver ahora. What's the matter en What's wrong. What is the meaning of What's wrong? ¿Qué ocurre? Tell me, ¿qué ocurre? Ya, yeah. ¿qué ocurre? What's wrong? ¿Qué ocurre? Now, I have a headache. I have a headache. What is the meaning of headache? Dolor de cabeza. It's when you have a pain in your head. It means he headache, un dolor de cabeza. I have a backache. What is the meaning of back? Back la espalda. En, la en la espalda, yes. Now, dolor de espalda y le agregamos el ache, backache. Cuando le agregamos esto, miren, A-C-H-O-H, A-C-E-H-E. Es dolor, dolor de espalda, dolor de cabeza. I have, I have a headache. I have a backache. Si tiene un dolor de espalda. I have the flu. Like Janet and me. We have the flu. Okay. Now, how are you? What is the meaning of how are you? Can you tell me what is the meaning of How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? How are you? How do you feel? How do you feel is ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel homesick. Feel es como es el sentimiento, es lo 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 interno. Cómo yo me siento. Feel es su sentimiento, es lo interno propio. I feel yo me siento homesick. What is the meaning of homesick? Do you have any idea? Nostálgico. Nostálgico, pero es nostálgico acerca de su casa. Por eso dice home al inicio. Mire. Home como de casa y sick como de enfermedad. Homesick es, está no se siente nostálgico porque ha dejado su casa. Es nostalgia pero por su casa. Ya. I feel homesick. Me siento nostálgico. I feel better. Better es mejor. I feel better. Me siento mejor. I don't feel well. I don't feel well. What is the meaning of I don't feel well? Try to analyze and tell me, please. I don't feel well. What is the meaning? Huele bien. No me siento no me bien. bien. Excellent. I don't feel well. No me siento bien. Miren, Yo no me siento bien. I don't feel well. No me siento bien. Now, negative adjectives: sick, awful, terrible, and miserable. Sick es que se siente enfermo. Es dice negativo porque son eh, no es nada positivo lo que va a decir. O sea, dice el opposite. A los negativos. Sick, enfermo. Awful, que es feo. Terrible, terrible. Miserable, miserable. Por eso son negativos. And we have positive adjectives. Positive are fine, bien. Great, muy bien. Terrific. fabuloso fantastic fantastico now let me put the audio and listen please and read at the same time about the how plus now then feel plus adjectives pay attention please and, and and try to read at the same time Plus noun, feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache, I have a backache, I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick, I feel better, I don't I'm feel busy. well. Negative adjectives sick. Awful, terrible, miserable. Positive adjectives. Fine, great, terrific, fantastic. ¿Ya? Yeah. Entonces, como un adjetivo es, queríamos que era un adjetivo, es lo que describe un nombre, es lo que describe cómo se siente la persona. Tenemos... Adjetivos negativos y adjetivos positivos. We have a negative adjectives and positive adjectives. Negatives are sick, awful, terrible, and miserable. And positive, we have fine, great, terrific, fantastic. Now, teacher, tell me. No puedo ver nada de, de la clase. No sé por qué no me carga. Ya me conecté y desconecté, pero no puedo ver la, la diapositiva, lo que la usted presenté. produce, y tampoco escuché el audio ni nada. ¿El audio no lo escucha para nada? Solo escucho cuando usted habla, pero no puedo ver... No puedo ver la, la, la plataforma, la, la, lo que usted está este, explicando en la pantalla. Me voy a salir y luego entro a ver si me, otra vez, porque ya lo hice dos veces, pero no, no me carga. Solo déme un, minu un minuto, quiero preguntar, ¿los demás todo bien? ¿Están viendo la, la pantalla? Yes, yes, sure. yes. Ah, pues, yes, ah, pues yes. sí, Anette, entonces eso, es su, es su, ¿algo pasa en su compu? Sí. Voy a verificar, gracias. Okay, okay. You're welcome. Now. ¿Estamos bien hasta aquí con el vocabulario? Is it clear? Or do you have any question? Remember that what's the matter? What is the meaning of what's the matter? Is the same Yes, what is the difficult or what is the problem? Is the same. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es cuál es la dificultad? What's the matter? En what's wrong? ¿Qué ocurre? What's wrong? ¿Qué ocurre? Yeah? Now. In this uh, in this time le voy a poner el audio de esta de la conversación. I feel homesick is the name. Se siente nostálgico. I feel homesick. Nostálgico acerca de su casa. This is the conversations between Brian and Kenichi. Please pay attention. Janet logró incorporarse. No era yo, teacher. Ah, no, no. Ah, ¿quién era? Me, me equivoqué entonces okay bye, entonces le voy a poner el el audio y always at the same time read i feel i feel homesick no sé dónde está el homesick No tengo aquel de Kenichi. Vale, lo vamos a leer así. okay Conversation, I feel homesick. Brian. Hey Kenichi, how are you? Kenichi. Oh, I'm not so good, actually. Brian. Why? What's the matter? Kenichi. Well, I have a headache. And a birthday cake. Brian, maybe you have the flu. Kenichi, no, I think I just feel a little homesick for Japan. Brian, that's too bad. But maybe I I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant, Kenichi. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now, what is the meaning in in our first line? Hey, Kenichi, how are you? What is the meaning? ¿Qué le dice? Hola, Kenichi. ¿Cómo estás? Hola, Kenichi. ¿Cómo estás? Hey, Kenichi. How are you? What is the answer? No, no me siento bien actualmente. Oh, en verdad, en verdad no me siento bien. Oh, I'm not so good actually. En verdad no me siento bien. Now, continues. Why? What's the matter? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Next. Well, I have a headache. En la backache. Bueno, tengo dolor de cabeza y dolor de espalda. Ya, yeah, tengo un dolor de cabeza y un dolor de espalda. Maybe you have the flu. Tell me, what is the meaning? Maybe you have quizás, the flu. A lo mejor o quizás tienes gripe. Excelente. Now. No, I think I just feel a little homesick for Japan. What is the meaning? No, pienso que solo tengo un poquito de nostalgia por Japón. Excelente. No, pienso que solo tengo un poco de nostalgia por Japón. O si no, I just feel, solo siento. I just feel, just, it means solo. Y feel es el sentimiento. Dice, no, o oh, no lo creo. No, I think. No lo creo. I just feel a little homesick. Solo me siento nostálgico por, por, por Japón. That's too bad. What is the meaning of this expression? That's too bad. Eso es malo también. That's too bad. Ajá. Siento escuchar eso. That's too bad. Siento escuchar eso. Es una expresión. That's too bad. Siento escuchar eso. But maybe I can help. What is the meaning? But maybe I can help. Pero tal vez puedo ayudarte. Pero tal vez puedo ayudarte. But maybe I can make, maybe es tal vez. En bad espero. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. What is the meaning? Let's vamos have lunch. A, vamos a tomar una comida en un nuevo restaurante japonés. Yeah. Let's have lunch. Vamos a almorzar en un restaurante japonés. En un restaurante japonés. Yes. Let's have, permítame, puede decir permítame, let's have lunch. Permítame almorzar en un restaurante japonés o lo está invitando a él a almorzar. Vamos a almorzar a un nuevo restaurante japonés. That's a great idea. That's a great idea. This is an expression. That's a great idea. What is the meaning? Eso es una gran idea es una gran, una gran idea? idea. Yes. yes, es una gran idea. Le dice Thanks Brian. I feel better already already significa ya. Yeah. What is the meaning? I feel better already. Ahora me siento mejor. Ya me siento mejor. I feel better already. Ya me siento mejor now. Did you like it? Le gustó la conversación? ¿Y eso yes, no? ¿Y yes. yes, I like? Okay, ahí podemos ver siempre las preguntas, las estructuras que estamos viendo en la en la parte, en la estructura gramatical, la vemos ya en la conversación, las que son conversaciones de la vida real. Now, continue with the, the same topic. Here we have the common diseases. What is the meaning of diseases? Enfermedades. Common, it means comunes. Enfermedades comunes, las enfermedades más comunes. Common diseases. Please, please repeat after me. Diseases. Please repeat after me. Diseases diseases, diseases, oh, excelente. Now, um, we have our first example. Imagine that his name is Paco. Okay, what happened or what is the matter with Paco? O cómo le preguntamos a Paco qué tiene. Ask the question. Imagine that his name is Paco. Ask the question about, about his health. Pregúntele a Paco ¿qué, cómo le pregunto a él qué le pasa qué tiene. How the matters or how do you feel what's the matter o how do you feel? Oh, you know. What's the matter? What's the matter, Paco? My now I to... Okay, what's the matter, Paco? ¿De qué otra forma le podemos preguntar a Paco qué le pasa? What's wrong? What's wrong? ¿Qué ocurre? What's wrong, Paco? What's wrong? What's wrong, Paco? En ¿Cómo me va a contestar Paco? Please tell me, tell me? Y si decimos what is your problem, Paco? Can be what Pero cuando se trata de salud casi siempre utilizamos eso, what's wrong, what's wrong, pero también puede ser what is your problem? What's your okay. problem, Paco? También puede utilizarlo así, pero usualmente, we can use matter or wrong when it's about the question is about health, but it's okay, it's acceptable. Now, can you tell me an answer about Paco? What's the matter of Paco? Here is the answer, a bad cake. Como digo, él me va a decir... Tengo un dolor de espalda. ¿Cómo me va a decir él? Tell me in English. Tengo un dolor de espalda. I have a backache. I have a backache. I have a backache. Here the same. I have a package. Como la misma pregunta le estamos haciendo a él, ¿ok? I have a package. What about second picture? Imagine that his name is, let me see, Juancho. What's the matter for about Pancho? Oh imagine that rich. what disease Juancho has. Rich. What happened with with Juancho? Look the look the the picture. Is about dolor de oído, oído. hear it. Hjurech, yes. Miren, el, el oído, here es oído y yes, ech que es el dolor. Ah, yeah. okay. And Anghurech. Yes. yes. Preguntémosle a Juancho qué le pasa. ¿Cómo le pregunto a Juancho qué le pasa? Tell me. What? What's the matter, Pancho? What's the matter? What's the matter, Juancho? In another way, la otra pregunta, la otra forma. What's, the matter? what's, what's, the... what's wrong? What's, what's wrong? wrong? What's wrong, Juancho? ¿Qué ocurre, verdad? What's wrong? ¿Qué ocurre? Cualquiera de las dos le pueden hacer. What's, what's the matter, wrong? Juancho? O oh, what's wrong, Juancho? What is the answer? I have an an irish. A Juancho le dijimos. What? What's wrong? What's the matter primero, ¿verdad? What's the matter, Juancho? And what's wrong? Las dos preguntas le hicimos, por eso las voy a poner aquí juntas. What's wrong? What is the answer? I have a earache. Earache. Miren. I have a, an earache. An. Because. Porque cuando, ¿se acuerdan que el an lo utilizamos cuando va una vocal? Cuando la palabra que sigue es una vocal, right? An earache. I have an earache. Miren, yo tengo un dolor de oído. Now, what about qué nombre le gusta para ella? Qué nombre le ponemos? Michelle, Michelle, Michelle. Michelle, okay. Uh, can you can you ask to Michelle about about what happened with her? What's the matter, Michelle? What's the matter, Michelle? What's the matter, Michelle? En another what's question, wrong. What's, what's wrong, wrong Michelle? Michelle? Mm -hmm. Can you tell me the answer? Um, I I have um moment. Um, I have a headache. Headache. A headache. Excellent. A headache. I have. A headache. Que lo vamos a poner abajo. I have a headache. I have a headache. Now another one. This is maybe Mario. Okay. As to Mario. What about stomachache? Stomach ache. What's the what's matter? What's what's the the matter? matter? Mario. what's the matter mario what's wrong, what's wrong mario wrong, mario what is the answer what i have a stomachache i have a stomachache i have i st stomach stomachache. next one this is william okay as to william about the toothache. 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 Yes, dolor de muelas. Miren. Toothache. Cake. Tooth cake. Toothache. Dolor de muelas. Ask to Mario. It's horrible. Yes. Ask to Mario the question. What's the matter, Mario? What's the matter, Mario? What is the answer? I, I have, have a toothache. 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 I have toothache. I have a toothache. A toothache. Now, imagine that she's Maria. Ask to Maria. What's the matter, Maria? Okay, the answer. I have a call. I have a call. Yes. Now, imagine that he is. Um, what name? Rodrigo. Ask to Rodrigo. Chepe. A Chepe. Okay. <laughs> <laughs> okay. Ask the question to Chepe. Well, What's wrong, Chepe? The answer is oh, I have a cough. <laughs> I have a What cough. What's wrong, Chepe? What's wrong, What Chepe? Have a cough? I have a cough. Cough, como con F al final. Cough. Cough. Okay. Now. ask to a uh, thomas ask to thomas ask question question for thomas what's the matter uh, thomas what's the matter thomas what is the yes. answer what's wrong thomas what's wrong thomas what is the answer um I have um fever. I fever. have a fever. I have a fever. fever. Okay. Fever. This is. This is me. What's the matter, teacher? <laughs> What's the I have the flu. The same, Janet. <laughs> I have the flu. Okay. This, imagine that this is Cesar. Okay, what? Ask to César. What, what the matter, César? what's the matter, Cesar? What's the matter, Cesar? What's wrong, Cesar? What is the answer? I, sorry. I have, yeah. I have right. a, a sore mm -hmm. eyes. Sore uh -huh. eyes, it mm -hmm. means dolor de ojos. Sore mm -hmm. is dolor. Sore eyes, dolor de ojos. Now. solo se puede utilizar sor para los ojos sor eyes so ice, para dolor dolor de ojos now so what about the last sor se ha quedado paralizada la de la de idalma de jessica la oh, cámara sí. Ok, hoy sí, es que se escuchaba como que le ha quitado o lo ha puesto sí. pausado. Creo que tengo mal el internet, no sé qué pasa. Pero sí se escucha bien. Ok, vamos con el último. El último es Julio. Ok, pregúntale a Julio. <coughs> Haz tu Julio. ¿Qué es lo que pasa, Julio? I have a sore throat. I, have a, de... sore throat. I have a sore throat. My, ¿La pronunciación I... de throat? Thanks, Julio. A sore throat. Excelente. Throat. throat Recuerde que th lo van a pronunciar con la lengua en medio de los dientes. Fíjense. Throat, throat. Throat. Porque empieza con th. A sore Throat, a sore throat. Please repeat after me. Package, 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 package. Earache, earache, Headache, headache, Stomachache, stomachache, stomachache. Toothache. Toothache. So so A, A cold. A cold. A cough. A cough. A, cough. A, fever. A fever. A fever. The flu. The flu. The flu. Sore eyes. Sore eyes. A sore throat. A sore throat. Excellent. Now. To continue with this topic, here we have some common medications about different kinds of, of health problems. Health is salud, problemas de salud, health problems. Now in this time I put the audio and always listen and pay attention. Common okay. medications. Medic medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Okay. okay. It's, it's, it's short. Okay. They are common medications. Please repeat after me: antacid, 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 aspirin, 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 aspirin. 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 muscle cream, muscle Green. cream, muscle cream, uh -huh. muscle cream, muscle cream, cough, cough syrup, cough syrup. Cough syrup. Cough syrup. Sí. Cough drops. Cough drops. Drop. drops. Cough pills. Cough pills. Yes. Eye drops. Eye drop. drop. drops. Yeah. Master yeah. cream es una crema para los músculos. Cough syrup es un jarabe para la tos. Cough drops. Son pastillas para la tos. Cold pills son. Estas son tabletas. Cough drops son tabletas para la tos. Cold pills son pastillas para el refrío. Eye drops es para los ojos. Un, del, un, una gotita para los ojos. Right? Now, practice about common medications. What medications do you have at home? can you tell me what medications do you have at home aspirin aspirin i have um, what What else eye drops eye drop eye drop what else muscle cream muscle, muscle, muscle cream. cream yeah what else um, um, oil, what's the medicine have the cold? Is this one? Cough syrup. Cough syrup. syrup. What else? Aspirin. I have a aspirin. Aspirin. What about a, a ya está repetido teacher. La cual. Which one? Aspirin. Ah, yes, 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 yes. Aspirin, okay. What about ibuprofen? ibuprofen? Do you have ibuprofen in your house? Yes. 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 What about acetaminophen? Hacer amidofen. Hacer amidofen. Por precio. Vaccine. Pressure, ah, yeah, yeah. Let me see aceta uh, aceraminofen. Aceraminofen. Ah, uh, usa uh, medicine for high high pressure, high pressure pills. High pressure pills. Para, la, para la presión alta. High pressure pills. Mm -hmm. Quién tiene presión alta? Ice. <laughs> <laughs> okay, Elio. Maybe. Oh, some time no. for for the rest of the family, right? And yes. what about antibi antibi antibióticos? antibiotics? antibióticos antibióticos? Sometimes antibiotics. we have in our house, right? Antibióticos. Teacher, teacher, anticonceptivos. Eh, let me see. Let me see. Pero, ¿En pastillas. No, se porque no, no cabe dentro ah. de los medicamentos. Eh, ¿cómo no? ¿Cómo no puede ir? Pero ya le digo como se dice que I don't remember now. Let me see. Anticonceptivo no es un no es common med medication. No es com common medication ah ¿cómo? no puede ser porque si sí, como se toma a diario puede entenderlo dentro sí. de su botiquín anticonceptivo ya le digo Jessica. <risa> <risa> eh. Jessica, Jessica. me aparece así pero lo, se, lo, se los investigo después porque aparece como contraceptives ok sure. no sure ahí lo voy a buscar y se los mando ok Now, what are these medications for? What are these medications for? Para qué son esas, esos medicamentos? Aquí um, dice, what medications do you have at home? ¿Qué medicamentos tiene en casa? Now, what are these medications for? Para qué son esos medicamentos? The, the, the aspirin. Mm -hmm for the flu for the flu yeah uh, okay. a headache headache the fi fire cómo se dice fiebre, fiebre? fever fever for fever Ibuprofen, acetaminofen, yes, for fever. High pressure pills. Eh, About antibiotic. Amoxicilin. And. Yeah, that's all. And. Y la, y la Jarabe para la tos? Para la tos, ¿verdad? Porque ahí mismo dice que es para el cough. Cough, árabe para la tos. ¿Ya? Now. Sí, para el estómago. Ah, podría ser. Let me see. Quiero ver para el estómago. A veces. Dígame uno para el estómago. El peptobismol. Peptobismol. Pepto okay. pepto is for stomachate. Ya. Ya. Yeah. Uh, about muscle cream is for your para un dolor que, que tengan interno, verdad? Vamos a ponerle for internal internal pain, un dolor interno for internal pain. Muscle yeah. cream is for pain. The, what the muscle, uh, the muscle. Mu Muscle. Muscle cream. Muscle muscle cream, cream. Es un dolor, cream. dolores musculares. Ah, muscle okay. cream son para dolores musculares. Ya. Yeah. Now, continue with this topic. Vamos a leer este. The conversation. Please pay attention. Don't work too hard. Don't work too hard. Page 81. Action. Don't work too hard. Listen and practice. Hello, Ms. West. How are you today? Not so good. So, what's wrong exactly? I'm exhausted. Hmm. Why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes. Don't work too hard. All right. Thanks, Dr. Young. Okay. Do you have any question for this vocabulary hello Mrs Miss West How are you today le dice hola hola Mrs. West cómo está hoy verdad o cómo se encuentra este día How are you today not so good no bien not so good no bien so what's wrong exactly entonces, ¿cuál es el mini ¿Qué ocurre exactamente? So what's wrong exactly? ¿Qué ocurre exactamente? I'm exhausted. I'm exhausted. Estoy exhausta. Cansada, verdad. Estoy exhausta. Mm, why, why are you so tired? ¿Por qué está tan cansada? I don't know. No sé. I just can't sleep at night. I just can't sleep at night. Dice no, no puedo dormir en la noche. I just can't sleep at night. No puedo dormir anoche. Okay, let's take a look a look at you. Le dice, déjeme, déjeme revisarla. Okay, few minutes later. Unos pocos minutos más tarde. Unos pocos minutos más tarde, le dice la doctora. I'm going to give you. I, I'm going to give you some pills. Le daré algunas pastillas. Take one pill every night after dinner. Tome una píldora o una pastilla cada noche después de cenar. After dinner, okay. le dice. And Don't drink coffee, tea or soda. Don't drink. Mire, no beba. Café, té o soda. It's human. <laughs> yeah. Anything, anything else? Le dice ella. Nada más. Yes. Don't work too hard. Sí, le dice. No trabaje tan duro. All right. De acuerdo. Thanks, doctor John. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Now, this is a, another topic. Aquí voy a correr un poquito porque ya falta poco y necesito cubrir este tema, pero eso está fácil. Y luego vamos a la lectura. Now, imperatives. ¿Cuáles son los imperatives? Eso a veces, si lo damos así como un tipo de gramática como el español, a veces se confunden más. Estar pensando cuáles son los imperativos, cuáles son los adjetivos. Entonces, por eso se los digo así específico. Eh, Qué es cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, les dije que el nombre que estábamos viendo, a noun, puede ser, él puede ser una persona, una cosa o un lugar. Y el adjetivo es lo que con lo que describimos, si nos da más información acerca del nombre, about noun. Eh, ahora, ¿qué son los imperativos? Los imperativos es un tiempo verbal en inglés que es usado para expresar una orden o una petición o inclusive para aconsejar a alguien. Para eso son los imperativos. Por ejemplo, read the, this, the, this sentence. Take a pill every four hours. What is the meaning of this one? Take a pill every four hours. Tome una. Una píldora. Una píldora. píldora. Every, cada. Cada cuatro, 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 cada cuatro horas cada cuatro. cada cuatro horas take a pill every four hours tome una píldora cada cuatro horas luego le dice rest in bed rest es descansar rest in bed que descanse en la cama verdad rest in bed descanse le dice descanse descanse en la cama during lot of use. Dream es beber. Beba mucho jugo. Drinks lot of use. Aquí el imperativo lo estamos viendo como un consejo o las sugerencias que la doctora le dio. Estos que están en negrito, el, el take, el revés, el drink, son los imperativos porque son como consejos que le dio la doctora que ella tiene que tomarlos. Tome una píldora cada cuatro horas, tome un descanso. Descanse y tome abundantes líquidos. Estos son los imperativos. ¿Ya? Es un consejo que le están dando. Le dice. Los tres. Do, perdón, teacher, Los tres mi? se Dios. traducen como tomar, pero tomar no como de, de beber, sino como, a excepción del último que dice drink, que es de beber. Ya. Ah, okay. Sí, ese es de beber, de tomar bebidas. Yeah. Ese es tomar, eh, de, de, de beber también. Tomé una píldora, le dice. Cada cuatro horas, pero como esto no es una bebida, utilizamos el verbo take, que sí. es tomar también, pero ya ya no es una bebida, sino que ya como es una pastilla ya se toma como take. De eh, tomarla con la mano. De tomar, yeah, yes. Okay. En res es descanso, descanse en la cama o descanse en cama. Rest in bed. Okay. Now, don't worry. Too hard. no trabaje tan fuerte, le dice. Don't stay, don't stay up late. Le dice que no permanezca parada mucho tiempo. Luego le dice, don't drink soda, no tome soda. ¿Yes? No tome soda. Don't drink coffee. Don't drink, don't drink soda. Ok, now. Este lo vamos a dejar vamos con esta now simple ways to improve your health esta es una una pequeña lectura se la voy a leer primero dice simple ways to improve your health son las formas simples para cuidar nuestra salud o para improvisar nuestra salud o improvisar su salud right Dice, believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. Dice, créalo o no, usted puede improvisar su salud en los 10 simples, en esas 10 simples formas. Number one, eat breakfast. Voy a poner así en new, ok. Eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Dice que el desayuno. Eh, le da energía para la mañana. Yes, is credible, right? Yes. Now, number two, go for a walk. Go for a walk. Dice que vaya a caminar. Walking is good exercise, and exercise is necessary for good health. For good health. Caminar es buen ejercicio y el ejercicio es necesario para la buena salud. Number three, flush your teeth. Flush your teeth. Don't just brush them. Flushing keeps your gums healthy. What is the meaning of flush? Flush your teeth es use hilo dental de los oh. dientes. Los teeth son los dientes. Flush your teeth. Use hilo dental. Dice, don't just brush. No solamente lo cepille. Don't just brush. Dice, flushing keeps your gums healthy. Dice que el hilo dental mantiene sus encías saludables. Number flushing. four. Flush. Number four. Drink eight cups of water every day. Water helps your body in many ways. Beba ocho vasos de agua durante el día. El agua ayuda a su cuerpo en muchas maneras. Number five. Stretch for give minute. Stretching is important for your muscles. What is the meaning of a stretch? Estirar. Estirarse. estirarse yes estirarse por cinco minutos dice el estiramiento es importante para sus músculos number six where seat belt every year seat belts save thousands of lives what is the meaning of seat belts cinturón de seguridad cuando usamos algo de ropa o algún objeto como este wear, se dice wear como es vestir un cinturón de seguridad. Cada año dice, es los cinturones de seguridad mantienen salvan, más bien salvan miles de vidas. Number 7. Do, do something to challenge your brain. Do something to challenge your brain. For example, do a crossword puzzle or read a new book. Do something to challenge your brain. Dice que haga algo para que cambie su mente. For example, por ejemplo, dice hacer un crucigrama o leer un nuevo libro. Now, what about number eight? Protect your skin. Proteja su piel. Use a lot of moisture reserves and sunscreen. Dice que protege su piel, que use. E hidratantes y cremas solares, sunscreen, protectores solares. Number nine, get enough calcium. Dice que eh, beba suficiente, suficiente calcio. Your bones need it. Sus huesos lo necesitan. Diary foods like yogurt, milk and cheese have calcium. Diaries son los lácteos. Comida eh, lácteos, like yogur, dice, como yogur, leche y queso, tienen calcio. And number 10. Take a time out, a break of about 20 minutes. El time out significa tiempo fuera, un break, un receso. Take a break of about 20 minutes. Do something different, haga algo diferente. For example, get up and walk or sit down and listen to music. Por ejemplo, dice que puede levantarse y caminar o sentarse y escuchar música. Okay, I ask you, do you have any question for this vocabulary? Yes or no? No, teacher. No. Not ok, no, now. No. We have only two minutes. Tenemos dos minutos para hacer esto. Now. Practice. Give an advice for each problem. Use the sentences. Dice que diga y sugiera a cada, a cada problema, use las oraciones, las que están acá. This is an example. Dice el primero. I have a toothache. ¿Qué, qué sugerencias le podemos dar? In call this a case, con la dentist. ¿Qué otras sugerencias call le podemos dar? Dentist. Yes. Um, take a pill. Take a pill. Go to It's, the bed. Go to the bed. Go to bed. Go to bed. What else? Yeah. Vaya, vale, take pills. Take any pill. Take a rest. Drink tea. drink tea drink tea drink tea. 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 tea 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 yes okay now what about second one i have a headache what is your advice for her she said i have a headache ¿Qué le podemos recomendar what is your advice for hair go to the bed go to bed what else mm. take aspirin no o take acetaminophen. Acetaminophen. what else another advice shower. take a shower maybe mm. another suggestion, another advice. what about him? i have the flu. what is your advice? Mm -hmm. um, take a serminophen. take a what else? What else? Drink a tea. Drink tea. Drink ah, drink, uh, drink a lemonade too. A drink a lemonade. Mm -hmm. Drink a ginger. Ah, ginger, yes. Ginger tea. Or drink drink a chamomile. de manzanilla, let me see, chamomile.

The last one, I can't sleep at night. I can't sleep at night. Um, What do you advise? Take a pill. Go take a, a pill. Walk. What a else? Walk. Go for a walk. Go, Go for walk. a walk. Caminar. Tam Ajá, pero solo que dentro de su no casa, porque como ya es noche. Ajá. Mm. Okay, tonight. Okay. No, and uh, another, another advice. Maybe I have one. Call the doctor. Here, yeah, but, but here, here. this is this is important. Mira, don't drink coffee before to sleep. Yes mm -hmm. or no? Yeah. Don't drink coffee yeah. before to sleep. Yeah, this is the most important. I, I think for this kind or another is uh, take a pill. Here yeah? classical music. Or oh, listen to music. Right. Okay, can be classical music classical music. Or relax. Listen to classical music. Okay? Drink a, a milk uh, hot. Is the time. Okay. I'm, I'm drink what? Drink, drink. A, a milk hot. Milk hot. Yeah, can be. Can be too. Yeah. Now, this is the end of the class. And see you on Monday. Try to practice. Traten de practicar esta semana, este fin de semana lo que hemos visto. Y así cualquier duda me la dicen antes de entrar el lunes al otro tema, ¿Right? Yes, okay. Thanks, Thanks for coming can. and have a nice Thank night you. and Thank have a you, nice me. weekend. Okay. Thank you. You're welcome. Right okay. Gracias, you. Bye. Thanks. Goodbye. God bless you. Thank you, teacher.